Venga, vamos a conocerlo. Ahí está el ídolo. Hola gente, ¿cómo están? Julio Arce, un saludo. Se supone que hoy vamos a entregarle su retrato a Keylor Navas. Entonces, quédense y vean cómo le entregué su retrato a Keylor Navas. Pura vida. Este es el retrato original de Keylor con su certificado de autenticidad de Lifelike. Lifelike Art Portraits, Lifelike Costa Rica. Y un par de caricaturas. Esta se la había hecho a Keylor cuando estaba en el Levante. Por ahí dice 2014. Fue exitosa en su momento, la compartieron pues periódicos digitales muy grandes de España, digamos. Y esta que la hice hoy para recibir a don Ricardo, pero pues hoy no vino a Costa Rica, igual se la voy a hacer llegar. Hola, nuevamente. Bueno, hoy es miércoles. Se suponía que ayer era el día pactado. Sin embargo, yo supongo que Keylor va a estar muy ocupado con cuestiones de la CL, patrocinios y demás. Y no se pudo hacer la entrega ayer, pero vamos a seguir en la lucha. No creo que se caiga el proyecto, pero hay que tener la fe. Bueno, nada, seguir esperando. Tres días pasaron y todavía no sé si voy a poder darle el retrato a Keylor. Pero no importa, hoy es día de mejenga. Vamos a ir a ver a jugar a la CL y voy por Emanuel. Y después pasamos por Sara para ir al estadio a ver ganar a la CL. Y ahí está, con la camisa de la CL. ¡Qué guapo! ¿Iguales? Uh-huh. Y antes una parada para almorzar. Emanuel, contame qué vas a decirle a Keylor cuando lo conozcas. Que lo felicito porque estaba muy bien. Y que me... Si me lo firma, yo le chupo el puño. Aquí estamos afuera del estadio. Estamos esperando a Sara para que aparezca y entrar al estadio. Y ya logramos entrar, encontramos a Sara y vamos subiendo. Ahí viene don Julio. Bueno, ya estamos aquí, está el ambiente buenísimo, llenazo total, el estadio tiene un ambiente increíble. Bajo el límpido azul de tu cielo, viva siempre el trabajo y la paz. ¡Yeah! ¡Venga! Bueno, ahí está orando el crack, el ídolo. ¡Vamos, vamos, Keylor! Ayer la mejenga estuvo, pues, buena. Lástima haber perdido. Me hubiera gustado que ganáramos, obviamente, contra Sudáfrica. Pero bueno, no importa. Fuimos al estadio, mi papá, Sara, Emanuel y yo. Nunca habíamos estado en el estadio juntos, los cuatro. Pero bueno. Él trataba de comunicarme. De hecho, ya me comuniqué. Me dieron esperanzas de vida para este proyecto. Y yo le tengo mucha fe porque yo siento que este proyecto nació en el corazón mismo de Dios, porque todo este homenaje es simplemente para apoyar el mensaje que Dios tiene en la vida y a través de la vida de Keylor. Entonces, tengo fe, sé que no se va a caer. Es el cuarto día de espera desde que se suponía que íbamos a entregar el retrato, pero no se ha podido. Mañana la gente de la CL, los chicos de la CL salen directo a Estados Unidos para jugar el partido del martes. Y nada, esperar más y tener fe. Bueno, hoy es uno de los días más importantes en mi carrera como artista. Vamos a entregarle su retrato a Keylor Navas. Ha sido durísimo. Pensaba que se lo iba a entregar el martes 6. Pasó miércoles, pasó jueves y nos estábamos muriendo las ansias. Pero
Ya recibí el mensaje de confirmación de hora y lugar, y por supuesto para entregarle su retrato. Sin embargo, como todos ustedes ya saben, yo lo que me dedico es a hacer series de retratos, y esta es la primera pintura dedicada al Real Madrid, empezando con Keylor Navas, pero tengo una pequeña sorpresa. Le voy a pedir a don Keylor Navas que si me hace el favor de entregarle esta a Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si sale y vamos a ver si nos acepta el favor, don Keylor. Por favor, Keylor, queremos entregarle esta pintura al crack. Aquí voy con mi amigo Lucho, soporte técnico avanzado. En este momento vamos para recoger a mi sobrino Eric, que va a acompañarnos de última hora. ¡Eric Benzema! ¿Qué hizo, papi? Ya vamos a medio camino a recoger a Manuel para que no se vuelva loco. Eric, ¿qué le va a decir usted a Keylor ahora que lo vea? De Costa Rica. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ver a Keylor. ¿Vamos para dónde? Proyecto Gol. ¿Y qué le vas a preguntar? Felicito. Ajá. Que me firme la camisa y el pantalón. Ok. ¿Y los guantes? Ajá. Y las medias. Las medias no. Las medias también, para ver las medias. Ahora sí vamos encaminados en la recta final hacia Proyecto Gol. Ya recogimos a Sara y bueno, estamos aquí en el peaje hacia Lindora. Deseennos suerte y que podamos entrar bien y no pase nada malo. Claro, como siempre, que necesitas correr, no se puede porque hay presa, y aquí en Lindora no es la excepción. Jefe, venimos a buscar a un Keylor Navas de parte de la familia de Julio Arce. Él va a entrarle un paquete. Lo está esperando. ¿Dónde será? Más buena. Venga, vamos a conocerlo. Ahí está el ídolo. Demora en chance, ¿sabes? Sí, claro. Aquí va su certificado. Y de, no sé, estos chicos iban a pedir un par de autógrafos. Claro, pero ahí estuvo sus años. Tiene algo para firmar. Claro. Pero gracias, puro vida. Esto es de Manuel, para vos. Ajá. Eso es para vos. Ok, pongamos todo lo que es mío ahí. Bueno, aunque no lo expreso, estoy absolutamente emocionado en este momento. No puedo expresar lo que significa estar frente a este señor. Es un simple mortal haciendo una pintura con todo el corazón. Aquí estoy enfrente de Keylor Navas y me está firmando mis trabajos. Solo queda una cosa por hacer. Bueno, ya logramos las firmas, logramos todo, conocer a Keylor. Sí. Bueno, Keylor nos firmó todo, nos firmó autógrafos para los sobrinos. Y me firmó la antiquísima caricatura. Y firmó también la copia de la pintura. A Manuel le firmó los guantes. Los dos. Se volvió loco. ¡Pura vida! ¡Se logró! ¡Keylor, Keylor, Nas! ¡Gracias, caballero! Emanuel, contanos, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué te pareció, Keylor? Bueno. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Portero? ¿Qué te hizo? Te decía portero, ¿verdad? Portero, venga acá, le decía. Uh-huh. ¿Y qué le firmó? Muestre la camisa para ver. Estíresela con la mano. ¡Oh! ¡Chócala! Excelente, pa. Y aquí, Benzema, para ver. Excelente, todo el mundo con su camisa firmada. Éxito. No me pelan. Y bueno, sí se pudo. Muchas gracias a toda la gente que me ayudó, que le dio like a la página, que le dio like al video, los comentarios, todo positivo o negativos.
Muchas gracias a todos por comentar. Y bueno, quería compartirles una cosa que me regaló Kyler. Me regaló la número uno, la oficial, la actual camisa del Real Madrid con el portero costarricense. Firmada. Y nada más, pues vamos a ver qué sucede con el retrato de Cristiano y pues ojalá sigan pasando cosas buenas. Si les gustan los videos, si les gustan los retratos, porfa suscríbanse y regálenme un like. Eso me va a ayudar mucho para seguir con la producción de estos videos. Pues me despido de ustedes y muchas gracias por todo. Un saludo. Chao. Pura vida.